Objetivo: intentar burlar la movilización antinuclear que le espera en Alemania. Un convoy con 11 vagones repletos de residuos radiactivos que el miércoles partió del norte de Francia fue detenido en la mañana de ayer cerca de la frontera con Alemania para decidir el itinerario que va a seguir. El momento de su partida permanece secreto. Su destino final es la localidad alemana de Gualiben. Se trata del duodécimo y último convoy que transporta por vía férrea residuos altamente radioactivos de Francia a Alemania. Las autoridades galas han desplegado unos 2.000 policías y gendarmes para asegurar la seguridad del convoy. 19.000 agentes hacen lo propio en el lado alemán. En Metzingen tuvieron que hacer uso de la fuerza para dispersar a centenares de manifestantes.